cocinilla, bienvenido otro día más a mi canal. Mirad qué pedazo de chorizo nos hemos marcado hoy. Mirad qué cosa más buena. Mirad qué pintaza tiene. De lo más sencillo, como siempre os digo, ¿vale? Son chorizos de cerdo casero y español. Bueno, mirad, aquí yo tengo un kilo de carne, ¿vale? Tengo un kilo de carne que es de la parte, bueno, pues del jamoncito, y aparte le tengo un poquito de grasa de lo que le hemos quitado del cuero, ¿vale? Así que es lo que vamos a utilizar. Bueno, mirad, es una carne bastante magra, aunque tiene un poquito de grasita, ¿vale? Entonces yo aprovecho, porque como es para mi casa, esta que voy a hacer no quiero echarle mucha grasa. Así que del cuero que le hemos quitado de arriba, entre el cuero y la carne, pues ahí está grasa y está muy buena y muy limpia. Así que la voy a aprovechar. Venga, vamos a cortarla. Vale, vamos a cortarla en trozos y para la máquina, para la picadora, ¿vale? Cada uno pues la pone al tamaño que su picadora, pues el tamaño que sea. Yo lo voy a cortar en trozos así, más o menos grande, porque entra perfectamente. Es una picadora bastante potente, con lo cual no tengo problema de hacerlo más grande. Así vamos a ir cortando toda la carne. Bueno, aquí una vez ya cortada toda la carne, lo que vamos a hacer es pues ir a picarla, ¿vale? No hay ninguna ciencia. Ponemos la máquina en marcha y vamos echando la carne, ¿vale? La picamos toda. Ahí está. Yo ahora os daré los ingredientes para el adobo, ¿vale? Pero para no liaros mucho, pues de momento vamos paso por paso. Mira, es una carne que aunque es magrita, pero tiene su grasita también. Entonces me viene fenomenal. Mirad, ¿ves? Buenísima. De verdad os aconsejo, los que podáis, que compréis una picadora porque merece muchísimo la pena. Además, sabemos lo que comemos, ¿vale? Mejor que comprar la carne picada ya de fuera, que no sabemos ni lo que lleva. Así que venga. Una vez picada, vamos al segundo punto. Yo voy a coger, yo particularmente le voy a dar dos pasadas. La voy a poner un poquito más fina, pero eso es opcional, ¿vale? Que no es necesario. De todos modos, como vamos a amasarla, pues luego queda todavía incluso más deshecha. Venga, igual que antes. Terminamos. Bueno, y ahora vamos al otro paso. Mirad, aquí tengo yo los ingredientes que voy a dar, va a ser por kilo de carne, ¿ok? Para que os enteréis bien. Así que yo aquí tengo ajo, que son 20 gramos de ajo. Aquí tengo 20 gramos de pimentón ahumado o dulce. Y 10 gramos más que le he puesto, opcionalmente, si queréis, pues picante. Le hemos puesto de 15 a 20 gramos de sal. Y le vamos a poner pues unos 10 o 15 gramos también de pimienta, unos 100 mililitros de agua o vino blanco, y esto va a ser todo nuestro adobo. Le podéis echar lo que queráis, ¿vale? Yo el adobo que le hago es este y la verdad que salen perfectos así. Perdón, rectifico, de pimienta le he puesto 3 gramos, creía que eran 10, no. Bueno, ya eso es en gusto, ¿vale? Yo le voy a poner 3 gramos. Digo y vuelvo a repetir que los ingredientes que estoy dando es para un kilo de carne, ¿ok? Si queréis hacer más, pues ya hacéis vuestra conjugación. 20 gramos de pimentón dulce o ahumado y 20 gramos podrían ser de pimentón picante. Si no lo queréis picante, pues le echáis algo menos. Si lo queréis más picante, pues le echáis algo más. Eso ya va en gusto, pero yo estoy diciendo cómo va. Yo de picante le he puesto unos 10 gramos, ¿vale? Así que lleva unos 30 gramos le he puesto. Si os hace falta luego más de pimentón, le ponéis, porque a lo mejor os gusta más rojo. Eso luego hay que probarlo. Yo ya estáis viendo que le estoy haciendo la mezcla aquí con el líquido, porque queda mucho mejor la carne que ponerlo todo en seco y empezar a amasar. No coge la carne todo bien, tarda mucho. Entonces, para mí es la mejor opción. Venga. Todo así, hidratadísimo. Bueno, y ahora lo que hacemos es procedemos a, pues a bañar la carne con este adobo. Vamos a pringarla. La sal son 15, de 15 a 20 gramos. Con 20 gramos, o sea, con los ingredientes que os doy salen perfectos. A mí por lo menos me encantan así.
Y los ajos igual, ¿eh? 20 gramos por kilo es, viene genial. Rebañamos bien y empezamos a mover y amasar. Vamos integrando así de momento con la cuchara y ya luego pues la amasamos un poquito más y ya está. Ya estáis viendo que eso es muy fácil, ¿vale? Esto es que no tiene vuelta de hoja. Os aconsejo mejor unos guantes porque para que no os pringuéis mucho las manos. Hombre, siempre es más higiénico, ¿vale? Venga. Vamos a adobar bien la carne. Ahí está. Mezclamos todo muy, muy bien. Vamos a mezclar durante 5 o 6 minutillos. Para que la carne quede muy blandita. Bueno, una vez hecho este proceso, lo pasamos a otro bol. Lo podemos dejar en el mismo, pero bueno, yo lo paso a otro bol. Le voy a poner un film transparente por encima y va a ir a la nevera. Ahí está, mirad. Tiene un olorcito riquísimo. Ya nuestro preparado de carne lo tenemos listo nada más que para embutir. Bueno, yo le he puesto ahora mismo esta bandeja encima, pero luego le pondré film transparente. Lo dejamos 24 horas, 24 a 48, pero 24 está bien. Bueno, chicos, mirad, yo aquí ya tengo preparado todo el tinglao. Aquí estáis viendo, ¿vale? Que yo ya tengo las tripas hidratadas y las tengo puestas metido en agua ahora mismo tibia, ¿vale? Lo que voy a hacer yo ahora e ir sacando porciones. Mirad, ¿veis? Voy a sacar una porción. Y esto me lo voy a llevar a hacerlo a la plancha, porque voy a probar la masa. Esto lo voy a hacer independiente. Acabo de hacerlo. La masa está muy buena, no le hace falta sal ni nada, con lo cual está para embutir. Y esto nos lo comeremos después con una tapita. Venga. Eso es aconsejable una vez que lo saquemos de la nevera, 24 horas después o 48 horas, depende de cómo vosotros queráis más almacenado. Siempre es conveniente probarlo. Lo pasáis por la sartén y la probáis. Bueno, pues aquí vamos a empezar a embutir. Voy a meter aquí toda la masa. Me debería de haberle echado todo encima, pero bueno. Y venga, y embutir. Esto es que no tiene mucha ciencia. Esto es tripa de cerdo. Natural. Aquí es que le estaba echando poco y tenía que haberle echado más, pero bueno, vamos a salir. Luego lo pondré todo bien y se van a hacer perfectas. Ahí está. Venga, dejadme que vaya embutiendo. Venga, así. Ahí está, ¿veis? Luego le haremos un nidito. Bueno, mirad, os voy a enseñar. Aquí le he dejado el hilillo ese muy corto, pero no me importa. Le voy a poner aquí ahora mismo el hilo este de colores que yo tengo aquí, ¿veis? Le hago un nudito. Y ya está. De todos modos, os estoy enseñando cómo se hace para no hacerlos todos. Yo lo voy a atar así. Porque luego los quiero colgar. ¿Vale? Ya tenemos uno hecho. Pues así lo vamos a hacer todo. Bueno, mirad, chicos. Aquí yo ya tengo todos los chorizos hechos, ¿vale? Me han salido 5, 6 y medio prácticamente, ¿vale? Ahí está. Eso lo aprovecharemos. Así que lo que ahora hay que hacer, porque aquí le he quedado algunas bolsas de aire, pues los vamos a pinchar, pero aunque no tenga bolsas de aire es conveniente pincharlos, ¿vale? Mirad. Aquí se ha quedado bastante, ¿ves? Algunas bolsitas, pero eso no me importa. Digo, estos chorizos en 4 días prácticamente van a estar para comerlo. Si queréis, pues para freírlo, para los que queráis, ¿vale? Yo lo pincho por todos lados muy bien.
Ahí está, para que se vayan secando bien. Y nada más. Así se hace en todo, con todos los chorizos. Perfecto. Os aconsejo, de verdad, merece mucho la pena y hay una gran diferencia de entre pues la tripa de cerdo natural o la que es de colágeno. Yo, la verdad, natural 100%. Quedan los chorizos estupendo. Bueno, esto ahora mismo lo que vamos a hacer es colgarlo en un sitio donde haya un poquito de calor. Yo lo voy a poner en mi cocina, que entra un poquito el calorcito entre el salón y la cocina, que habrán unos 22 grados, unos 20 grados, 22. Y así los dejaré pues hasta que sequen un poquito y luego los pondré, bueno, pues en el frío. Mirad, aquí han pasado 7 días y mirad cómo han quedado los chorizos. Lo he tenido 3 días puesto dentro de la casa, en el salón con el calorcito, y los días restantes pues han sido puestos en la cocina abierto con la ventana, con el frío de la ventana. Mirad, esto está estupendo. Lo voy a cortar así, cejadillo. Ahí está, mirad qué cosa más buena. Están como a mí me gustan. Si lo dejáis mucho tiempo se os van a quedar duros y muy secos, entonces no. Pero esto lo vamos a gastar prácticamente en un par de días. Yo los voy a freír o hacerlos con huevos fritos, o sea, con huevos fritos y patatas, que quedan muy buenos. O así simplemente en bocadillos también, ¿veis? En tapita, como queráis, ahí tenéis chorizo. De verdad, se hacen muy pronto, es que merecen mucho la pena de hacerlo. Sabemos lo que comemos. Si queréis, le quitáis la envoltura, lo que es la tripa, pero yo muchas veces me lo como con la tripa, es comestible, por supuesto, porque es de tripa natural de cerdo, pero si no la queréis, pues la quitáis. Y este choricito ya está hecho. De todos modos, vamos a ir haciendo más embutido más adelante, ¿vale? Así que iré subiendo más embutidos para que aprendáis a hacerlo. Esto ya está listo. Así que ahí lo dejo. Espero que os haya gustado esta receta también hoy. ¡Y un besocillo, qué! ¿Okay?